fuerza hasta convertirse en huracán de categoría 4, informó la mañana de este lunes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El huracán estaba ubicado a unos 165 kilómetros al sur-suroeste de San Vicente, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, precisó el Centro Nacional de Huracanes. Videos de medios locales muestran el impacto de vientos muy potentes, en particular en la isla de Barbados, la más oriental de las islas de Barlovento, donde se espera que el huracán llegue en la mañana de lunes, según el Centro Nacional de Estados Unidos con sede en Miami. El Centro Nacional elevó a Beryl a la categoría 4 y lo catalogó de extremadamente peligroso. La entidad advirtió de tormentas y vientos potencialmente mortales, con ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora. La mayoría de las islas de esa sección caribeña están bajo alerta de huracán y sus residentes fueron exhortados a prepararse para afrontar las inclemencias, muchos ya trincherándose en sus hogares. Este ciclón es el primer huracán en llegar a la categoría 4 en el mes de junio, según los registros del Centro Nacional de Huracanes. Barbados, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y Tobago están bajo alerta de huracán y en Martinica, Dominica y Trinidad rige una advertencia por tormenta tropical. En Tobago, la menor de las dos islas que componen Trinidad y Tobago, se declaró estado de emergencia y se ordenó el cierre de las escuelas el lunes. De acuerdo a la trayectoria prevista, luego de recorrer las islas del Caribe, Beryl impactaría la madrugada del martes en el estado de Quintana Roo. Estamos pendientes, Protección Civil, la Secretaría de la Defensa y la Marina, observando toda la trayectoria, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en breves declaraciones a la prensa en una gira de trabajo en Cancún.